Pues sí, pero no me dijiste nada. Pues ya nomás te dieras cuenta, ya lo editabas. Sí, me estaba queriendo. Aganda ya, pero está bien. O sea, ¿de qué vamos a hablar o qué? Vamos a hacer chacua. Una receta purépecha. O sea, ¿chacua? ¿Pero qué es chacua o qué? Es quelite. ¿Quelite? Quelite. Vamos a hacer quelite, vamos a poner a cocer quelite y les vamos a decir cómo para que, por si lo quieren probar, lo hagan. Entonces, eso vamos a hacer la receta. Sabe rico, sabe rico. Esperemos que lo puedan encontrar, pero... En algún lugar donde vean una marchantita vendiendo, ahí encuentran, porque encuentran. ¿Marchantita? Pues, fíjense. Es su marchantita. Señoras que andan, que dicen, pásenle marchantito. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Y es que una vez yo necesitaba lo que es tierra para unas plantitas ahí o para emparejar. Entonces me fui por aquí abajito de la casa y traje un montón de tierra. Y cuando empezó a llover, de repente empezaron a nacer plantas, Y resulta... Que era quelite. Que era el quelite. El quelite. Pero sin espinas, ¿verdad? No. Porque hay dos tipos, uno que tiene espina y otro que no tiene. Que tiene espinitas, eso no se come. Lo que necesitamos es un quelite tiernito, ¿no? Tiernito, para que sepa, bueno, ya más que esté así macizón, pues ya. Tiernito, así como yo. Así. Entiéndale. Algo así. Bueno, entonces ahorita vamos a ver la planta. Sale pues. Muy bien, pues le voy a ayudar aquí a mi esposita con unas escenas porque hay que estar aquí hincado. Vamos a cortar. No sé si me tienes que traer las tijeras o nomás así. Ya con el cuchito les corto la raíz. Estos son los quelites. Si los reconocen en el campo algún día, los pueden cortar. Muchos ya han de saber y otros no. Pero así son. Son estas plantitas. Estas. Miren, así tienen el tallo. Y así tienen las hojas. Y son todas, todas esas. Hasta allá. Todo eso. Todo eso vamos a cortar. Necesita estar tiernito. Por ejemplo, ese tamaño, ¿sigue estando tiernito o no? Sí, todavía está tiernito. Porque ya cuando empiezan a florear es cuando ya no se debe de comer. Ok. Y eso se arranca de raíz. Y bueno, pues ella ya cortó todos estos. Yo voy a seguir cortando el resto. Ahí está. Y bueno, pues ya tenemos ahora sí el racimo del chacuá o del quelite, como le quieran decir. Y vamos a aprovechar para mandar saludos a Román Olivos, a Hermila Ambriz, a sus hijos y a su esposo también. Y un aviso a Yolanda Castro, ya que me comentan muchos videos, pero no puedo contestarle porque como que tiene algo en su privacidad de YouTube. Me marca error y no puedo responderle, pero sí vemos los mensajes. Saludos, Yolanda, gracias por vernos. Pasamos y pasamos a otro lado. A hacer quelite. Ya está lavadito el quelite. Ya está todo, ya no tiene tierrita, nada. Le quité los tronquitos porque pues no me sirven estos. Bueno, a ver, explícanos tantito, un poquito de lo que significa esta receta para ustedes los purépechas, para esas comunidades michoacanas de allá en la meseta donde se hace. Bueno, nosotros el quelite lo comíamos a veces cuando no había dinero para comprar de comer.
Pero los quelites normalmente se comen mucho cuando es temporada de lluvia. Ya que salen mucho los quelites en estas temporadas, por eso se come mucho. Y personas que no les gusta comer mucho la carne, es esta delicia que disfrutan. La verdad sabe rico, a mi persona sí me gusta mucho. Y por ejemplo, ahorita que ya lavamos los quelites, ya los voy a poner a cocer. Ojo, sin sal. La sal se pone al último. Ya al último les explico más. Voy a hacer dos recetas de cómo se come. Ahora vamos a cocer los tomates. En la receta de los charales, ¿se acuerdan que asamos los tomates? Ahora van a ir cocidos. Con cuatro chiles verdes, porque a mí me gusta lo picoso del quelite. Andy, pues, vamos a ver qué tal nos sale. Digo, nos sale porque somos equipo, ¿verdad? Me va a salir rico. No, vamos a ver, me va a salir rico, porque sí. Yo lo estoy haciendo. Sí. Y bueno, esta receta es de las abuelitas de Estela. Y como, ¿ya lo habías preparado tú o no? Sí, lo hacíamos. Bueno, ya lo había preparado ella, pero no se acuerda el tiempo de cocimiento. Bueno, si lo sientes y ya la raicita o el tronquito de las hojitas se siente aguadito, es porque ya está. Pero ahorita, de todos modos, vamos a ver el tiempo de cocimiento. ¿De cuánto se tardó para dejarles el...? Más o menos para decirles. Uh-huh. Muy bien, pues ahora sí, traemos el chacuá. Y él lo vació. A mí se me hace que se va a aguadar esa tubería. Mira, hasta burbuja está saliendo ya. Bueno, pues de todo ese chacuá quedó esto. Y espero que me alcance para una quesadilla, güey. Pues. ¿Quesadilla? Eso se va a acabar ahorita. Yo ando guardando esa quesadilla. Esta lo tiene que estar revisando porque súper rápido está esto. ¿Cuánto tarda? Unos 15 minutos. Menos, ¿no? Empezamos a las... Y esto es lo que les digo, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah, ¿eso qué? ¿Qué le pasó a usted? Se... cuando ya está cocidito. ¡Oh! Le quita el exceso del agua, ¿eh? Así de esta forma. Como unas albóndigas, así. Le echas la bolita. Hasta que se quite bien el agua, porque si no, mira. Le ponemos aceitito. Mientras se caliente el aceite, vamos a picar la cebolla. Muy bien, yo le dije, a ver, déjame yo picar la cebolla para que vean que yo también sé que no, que porque quiere hacer sazón original, sin que una mano extraña meta ahí su cuchara, o su cuchillo en este caso. Pero está bien, hay un Dios. Caliente bien bien el aceite y esta va a ser para la otra receta, la cebolla picadita finita para que les guste. ¿Y esa va a ser finita también? No, esa no es, esa sí, esa se hacía en rodajita. Ajá. Y esta finita, sin cuadritos. Esta es finita, sí. Escuchen cómo suena, es lo que le da sabor. Bueno, aquí está desmenuzando. No, desmenuzando, no, nomás separando la bolita. Bueno, está separando la bolita del quelite. Pero tenés dos bolitas. Ah, no, la otra está allá. Ah, bueno. Entonces, esta es la de una receta. Esta es la receta así sin freírse, así nada más. Le ponemos salecita al gusto, ¿eh? Como a ustedes les guste la sal. Y... la cebollita. Y esta ya está lista.
Ahora, o sea, es algo simple, porque a veces en esos lugares, a veces las cosas son simples, pero con una salsita es donde ya le da mejor sabor. Esta es así, la esta es, esta es una receta, esta, pero esa es la otra. Ya está doradita. Y echamos el chacuá, porque así se le dice, chacuá, en purépecha es quelite. Pues su salecita. Y ya está, rápido, el molcajete, esta salsita, toda la salsa en molcajete, que porque dice como se hacía ya, como se hacía. Sí, para que sepa pues como lo hacían mi mamá o mi abuelita. Oye, pero esos chiles se ven que no están, pero sí. Para que sepas cómo comíamos antes. Que me voy a acordar mucho tiempo de ti. ¿A poco así lo hacían así? Claro. Primero el chile para que quede bien molidito. Ya después se le va poniendo poco a poco los tomates. Si estuvieran aquí, se darían cuenta del olor de todo esto. El tomate, el chile verde, el chacuá, que es el quelite con su cebolla cruda. Esa es una receta, esta. Y el otro chacuá, o sea, quelite, con la cebolla guisada. Ay, esa es otra receta, la cebolla guisada. Ay, ay, ay. Gracias, mi amor, otra vez. Fíjense, y es la primera vez que hacemos esto bien, así. Bueno, pues así es como quedó todo, ya listo para comerse. Y aquí un taquito con el chacuá guisado y con el chacuá nada más hervido, ¿no? Uh-huh. O cocido, se dice. Cocido, a ver. Bueno, vamos a darle primero la mordida al guisado. Está bien bueno, la verdad. Ay, quiero llorar. Ahorita voy a agarrar recortando quelites por todo el rancho. Está muy bueno el rojo. Un chile picoso, porque dicen que así debe de ser, picoso. Y esto pues sabe como las verdolagas, no sé si muchos han comido eso o no, pero da un buen sabor. Es muy parecido a los dos sabores, pero tienen un buen sabor. Recomendado este platillo, imagínate para una cena ahorita. Este poquito nos tiene que rendir, porque eran como que muchas matas, pero ya cocidas, pues ya se redujo, pero esperemos que puedan conseguir el quelite en el campo por ahí, nada más aguas, que no lo hayan fumigado, porque a veces como están nada más ahí echan fumigante para secarlo, o que no haya muchos perritos, ¿verdad? Si no, les va a pasar como una vez que estaba ahí con mi suegra y vi una hierbabuena muy bonita que estaba ahí frondosa, entonces, ay, pedacito de hierbabuena. Y al rato paso por ahí y veo al perrito que levantó la pata y yo, ¿qué? No puede ser. ¿Y no lo lavaste? No, pues si me lo comí la mañana y el perro lo vi en la tarde. Y ya lo traía más adentro que nada. No. Entonces, pues bueno. Listo. Tengan mucho cuidado y
asegúrese bien que sea la planta y que nomás sea esa. Y bueno, pues ahí le dejé un taquito a mi esposa para que lo pruebe también, a ver cómo le salió. Siempre he cocinado bien. Yo sé, pero pues para que veas tú también, a ver. ¿Qué tal? Ya ves. Ya tienes mucho tiempo que no lo probabas, ¿no? Muchísimo. Soy la chef muy buena. ¿Qué tal? Los dos, ¿verdad? Así, dale. ¡Deliciosos, amigos! Muy bien. Bueno, pues. Me dejó sin palabras. Muy rico. Ahora, nosotros lo hicimos con tortillas de máquina. Pero imagínense con tortillas a mano. Esto, señores y señoras, muchachos y muchachas, y quien nos escuche y nos ve, esto es otra cosa con tortillas también. Así. Ay, me salió riquísimo. Si les ha gustado este video de esta receta que se preparó aquí mi esposa, le puedes dar like, puedes compartir, puedes suscribirte, y vas a ver muchas más cosas de Michoacán, porque esto... Mientras me acuerdo qué más se puede hacer, otra vez intenta que sale bueno. Así es, mientras vemos a ver qué más podemos hacer de ahí de Michoacán, de la meseta Purépecha específicamente. Así es. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Suscríbete. Adiós. Dios lo bendiga. Bye.